Bueno, Juan. Hola, José Antonio. ¿Y qué? ¿Otra semanita más por aquí? Otra semanita. ¿Te está gustando el tema, Sí, no? que no pare, que no Sí, pare. no Sí, pares, sí, sí. cafecito luego. Sí, sí, sí. Y alguna pastita. Hombre, Se pasa siempre, bien. siempre que hay algo. Sí, el cine. Además, la El pantalla. cine une, Sí. ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo El contigo. cine une. Sí. Y si nos gusta el cine, pues mejor todavía. Hombre, a ¿Qué me vas a mí. poner hoy? Hoy te voy a poner una película de. Puede ser de aventura mezclada con un thriller que se llama Casa Humana. Casa Humana. Esta es la del 70. Es una. Correcto, es la del 70, porque sabe que en el 2013 se hizo otra que Sí, era de sí. De Niro Sí, y y Travolta. Travolta, ¿no? Travolta. No, esta es del 70. Que los actores son Malcolm McDowell, ¿te acuerdas de Malcolm McDowell? Sí, Naranja Mecánica. Es correcto. Y el de Tiburón, Robert Shaw. Robert Shaw. Sí, creo recordar esa película. Y el director era este, ¿cómo se llama? El Losey, ¿no? Joseph Losey, Joseph en Losey. inglés. Sí. De todas Pero. maneras, es una película que está basada en un libro. ¿Vale? En el libro, los que huyen, uno se llama Mac y otro Elsen, son dos soldados que huyen del ejército contrario y lo persiguen. Y en este caso son dos presidiarios. O sea, Sí, yo recuerdo de, pero cambió el tema. yo ahora que me viene a la mente de la película, ese rodaje tuvo que ser un suplicio para los actores, porque se pegan un palizón en toda la A secuencia, campo otra vez. a campo otra vez, Sí, en sí. medio del agua, en medio del fuego, en la nieve. De Es, todo, tuvo que de todo. ser un trabajo Sí. físico impresionante, ¿eh? Sí, además, con unos paisajes enormes, porque como todos los paisajes son desde un helicóptero, que es Un el que los helicóptero. persigue, Sí. son unos paisajes fantásticos, tío. Sí, sí, La sí. verdad es que te recreas porque se ve bandadas de pájaros, se ve ganado, se ve todo. Hasta cabras hay. Sí, qué bueno que. Hay un cabrero con Sí, el eso. pobre aquel que se cruzó en el camino. Correcto, Sí, correcto. sí, sí. Sí, además es una película que un poco trata también lo que es la convivencia, ¿no? La convivencia de dos presos, que uno es malo, es agresivo, es vengativo, Sí, es Robert Swat. que es Robert, exacto. Y Malcolm McDowell, que hace el papel de hombre Sí, tranquilo, pero me da a mí que reposado. tenía problemas sexuales. Yo creo que tenía algo. Porque te acuerdas cuando. Me parece que hay una parte en la que dice: ¿Tú tienes hija? Y le dice: Sí, tengo dos y tal. Cuando él hablaba de que siempre. Cuando las latas, ¿te acuerdas? Cuando el tema de las latas, me parece. Que decía: Las latas, las medianas son de leche condensada, las otras de carne. No, no me acuerdo de esa Dice, escena. No, no me ¿y acuerdo. cómo lo sabes tú? Dice, no, porque yo trabajaba en una tienda y aquello le servía para conocer chicas. Y entonces se acostaba con una, con otra, y cuando aquel vio el mujeriego que era, dice, a mis hijas no te acerques. También es una película que pone a prueba lo que el aguante y la tensión y el acoso, ¿no? Y me recuerda mucho a una película que hizo Spielberg, que se llamaba aquel del camión que perseguía. ¿Cómo se llamaba la ¿No película era aquella? Camino al Infierno? Camino al infierno. A ver. ¿O Carretera al No, el Infierno? diablo. ¿El diablo te rueda o sobre rueda? El diablo sobre Sobre el rueda. diablo sobre ¿Te rueda. acuerdas? Sí, Ahí sí, en este sí. caso era el conductor que estaba acosado por el camión. Y era. El camión le aparecía por todos lados, ¿no? Sí, 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 Y en este caso es un helicóptero color negro sí. persiguiendo a dos pobres diablos que están huyendo, Sí. que no se sabe ni de qué país es, porque se supone que es en Latinoamérica. Sí, Pero no dicen nada, porque cuando. ni en qué prisión estuvieron, ni en nada, ¿no? No. El ello fue la casa. Y hay otra película también que trata un poco de eso, porque se ha dicho de que había gente de mucha pasta, que como hobby tenían soltar a un tío y a casarlo. Bueno, hay películas que tratan eso. Hay películas, hay una película que trata de eso. Hay una Gente con de dinero, Víctor. suelta con un tío en un descampado, Hay lo deja correr sí, hay una y lo que es van a casar. de Christopher Lee que se llama La bestia debe morir.
Sí. Y usaban a gente, Impresionante, ¿eh? Sí, sí, para sí. después perseguirlo Perseguirlo y matarlo como un animal y más. matarlo como si fuese un animal más, ¿sí? Le daban un Increíble. tiempo para que huyera. Así somos, sí. ¿Cierto? Sí, la Tú cacería. date cuenta de una cosa, que muchas veces, hay veces que el cine se adelanta, pero cuando el cine lanza cosas, algo hay detrás. El cine, mira, los Simpson hacen un montón de programas que hablaron de la caída del puente Sí, ese, sí, sí, sí. el puente de Baltimore. Sí. Y los Simpson en programas atrás ya habían hablado de Igual que las eso. elecciones, cuando salía. Es curioso, ¿eh? Sí. El cine suelta cosas que a ojos vistas ahora puede parecer ciencia ficción, pero que dentro de 20 años lo ves. Y yo lo que digo es, y si se sabe, yo creo que si lo hacen es porque se sabe. Claro. Y si se sabe, ¿por qué no lo evitan? Porque somos así. Curioso, ¿no? Sí, porque somos así. Oye, Juan, Te da que ¿te pensar. acuerdas que, bueno, tú fuiste expedicionista y tú siempre me hablaste una vez? ¿Te acuerdas con...? Fui y soy. Bueno, sí, está bien, vale, bien. Bien, jubilado, vamos a darlo como jubilado. Bueno, Bueno, jubilado, bueno. pero Proyeccionista jubilado, pero sigo bendita proyectando. jubilación. Pero aquello que tú me decías de mantener la luz, ¿te acuerdas? Sí. Eso era porque hoy día los proyectores son de lámpara, ¿no? Y en aquella época era por arco voltaico. Y arco voltaico lo producía la unión de dos carbones, que al juntarlos saltaba una chispa y luego había que mantener esa chispa. ¿Vale? ¿Y cómo se mantenía esa chispa? Pues se mantenía pues o mirando a través de un ojo de buey que tenía la linterna y ver la que estuviera siendo aproximado, o a través de un ojo mágico que tenía la linterna que recogía la luz y la proyectaba a la pared. Y entonces esa luz que era en color azul, azulada, pegaba en la pared blanca y mi padre y cualquier proyeccionista, le hacía dos rayas verticales pintadas de negro para que eso siempre estuviese entre las dos rayas. Esos eran trucos que hacían los Sí, proyeccionistas, pues ¿no? si se iba a un lado o a otro. Claro, a medida que el carbón se desgastaba, pues esa luz se esparramaba y entonces tú mirabas y juntabas. No hacía falta mirar para el carbón, ¿Y qué sino se mirar producía la directo. imagen? ¿Un desenfoque o se apagaba? Se empezaba a oscurecer porque esa luz a través de un espejo cóncavo era la que producía el foco, ¿no? Y entonces cuando se separaba mucho, la luz, la llama se debilita y se ponía un poquito Y se oscura. podía proyectar y estar atento a aquello. Claro, porque tú mirabas para la película, pero de vez en cuando levantaba la vista. Es decir, si aquí tenías tú la ventanilla para mirar, esto estaba aquí al lado. Entonces tú hacías así y decías, tú estás bien. Eso se hacía cada 5 minutos. Y después ya le implantaron un motorcillo. Para mantenerla constante. Y se mantenía, y ya te duraba hasta 10 minutos, 15 minutos. Y ya no había que ser tanto, pero ese era el objetivo Bueno, de esa raya. Así esto es era, como era una la cosa fotografía. rudimentaria. Sí, yo le digo muchas veces a mis hijos y bueno, cuando hablamos la gente de mi edad y la tuya, ¿quién nos sacaba a nosotros una foto? Nadie. Por O sea, eso. la foto era. Por eso muchos amigos dicen, oye, a ver si tienes fotos mías y tal, pero ¿qué foto? O era un cumpleaños o te cogían allí en un momento determinado. O te iba a Carlos Robaina y te hacía una Una foto foto, una a foto. una foto y después no ibas a buscar. Pues vámonos a la casa humana. Vámonos a ver la casa humana.
Vamos, chico. Vamos, corre. Eres de ciudad, ¿verdad? Criado con biberón, supongo. Y siempre comiendo de lata. No habías visto una vaca hasta que llegaste aquí. ¿Quieres que vaya tirando de ti con una cuerda? Cuando yo tenía tu edad, andaba 35 millas antes del desayuno. Tú quédate aquí. Voy a subir y bajaré en autobús, llevando a las mujeres que supongo has tenido. En los portales sucios. Vamos, corre, idiota. ¿Quieres que te lleve? ¿Sabes que podría ser tu padre? ¿Quieres descansar, eh? ¡Dormirte en un colchón! Vamos, levanta las manos. No puedo cogértelas. ¡Vamos, levántalas! Hay que seguir andando. Si necesito que me ayudes, te lo pediré. Vamos, chica. Hay agua fresca al otro lado. ¿Cómo lo sabes? La he olido. No te enseñaron eso en la escuela, ¿verdad? ¿A cuánto estará? A tu paso, a unos 10 años. Lo siento, no he traído tu pasta de dientes. Chico,
esto debes ayudarme. No. Tenía navaja. No debería haber matado al pastor yo solo. No ha sido justo. Con tu ayuda habría sido más limpio. ¡Odio los asesinatos sucios como este! ¿Por qué estás llorando por sentimentalismo, imbécil? ¡Inútil, maldito hipócrita! ¡He sido yo el que ha tenido que hacerlo! Habría muerto en su cama antes de Navidad. Si no vas a ayudarme, ¿para qué demonios has venido? ¿Crees que esto va a ser una excursión de colegio? ¿Tú crees que lo encontrarán? Hay que subir más. Hay que subir más. Lo más razonable sería buscar otras ropas que ponernos. Lo más razonable es ir a un pueblo y esperar a que oscurezca. ¿Crees que intentarán cogernos con vida? ¿No quieres detenerte a limpiarte las botas?
Por ahí no podemos ir. Tampoco podemos rodearlo. Es peligroso. Vamos por el camino. Creerán que somos labradores. ¡Cabrones! ¡Bastardos! ¡Bastardos! ¡Sois unos cabrones! ¡Bastardos! ¡Hijos de puta! ¡Ojalá os estrelléis! Juegan con nosotros. No están jugando. Todavía no han podido enterarse de lo del pastor. Están esperando. Yo no sabía que se pudiera hacer eso. No sabía que eso era posible. Podrían haberme cortado la cabeza. Podría haber terminado corriendo como un maldito pollo con mi cabeza botando a unos metros por delante de mí.
Me imagino que estarán informando por radio. ¿Qué podemos hacer? Muy poco. Esperar a que oscurezca y andar mucho. Y muy deprisa. Habría tirado. Lo habría saltado al helicóptero y lo habría sacado de él. Podrían haber tropezado. ¿Con qué? Con mi cabeza. Y darle una patada. Y haber metido un gol con ella. Me gustaría lanzarles mi maldita cabeza directamente a los cristales. ¿Ese viejo no llevaba nada encima? ¿Nada en absoluto? Si te quedas aquí, iré a buscar un cuchillo y enseguida vuelvo. Tengo que matar a ese piloto cabrón. Déjame ir solo. Por favor. Ansel, ve detrás de mí, a unos 20 pasos. Ansel. No la abres, amigo. Quieto, quieto.
¿Qué te ha pasado? Escucha. Tenía una foto de sus nietos y un pedazo de tabaco seco. Si esta vez no me ayudas, también te mataré a ti. Vigila mientras yo bebo. Agáchate. Lleva puesto su mejor traje. No hagas nada.
No toques nada de ahí. ¡Imbécil! ¡Eres un idiota, un estúpido y un cerdo asqueroso! ¡Deberían haberte arrancado la cabeza! ¡Estúpido! ¡Estúpido, estúpido! ¡Imbécil! ¡No eres más que un cerdo asqueroso! ¡Deberían haberte arrancado la cabeza para meterla en un cubo de vinagre y enviarla a un museo! ¡Qué imbécil! ¿Tienes algún plan? Ella no habría hecho nada si tú no hubieras tocado ese pan. Nos cogerán a los dos mañana mismo. Tú lo sabes, ¿verdad? De acuerdo, pero por lo menos dame la mitad del pan. Espera. Vamos a repartir. ¿Por qué? Solo te necesitaba hasta que me desataras. ¿Estás seguro? Quédate con la navaja. No quiero la navaja. Yo me quedo la escopeta. No quiero la escopeta. Para ti la mitad de las latas. La manta, la maleta y el agua. Arriba hay agua de sobra. ¿Podrás con todas?
¡Eh! ¡Un trago para el camino! ¿Cómo piensas abrir tus latas, hombre del campo? Con olla. Maldito lata. Hombre del campo. Muy bien, listillo. ¿Y cómo las abres tú? ¿Qué quieres por eso? Solo quiero ir contigo. Pero yo doy las órdenes. Sí. Ábreme una. ¿Quieres un poco? Oye. Navaja siempre limpia, chico. Cuida bien de tu tierna carita, ¿quieres? Y no te olvides de la parte de abajo. ¿Qué? No querrás que se te pudra, ¿verdad? ¿Lo dices en serio? Yo me he afeitado por si acaso. Ahí tienes algo que merece la pena cuidar, ¿verdad? Tendremos que comer por la noche y beber a mediodía. Sí. Y cuando tengas algo que decirme, estoy dispuesto a escucharte. Gracias. A veces soy muy estúpido. Lo soy y lo sé. Mi mujer siempre lo dice. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ves la cumbre más alta? Sí. ¿Y la roca que parece un puño? Sí. Es nuestro objetivo de hoy, ¿de acuerdo?
¿Qué te pasa ahora? Me limito a seguirte, como tú me dijiste. No tienes motivos para matarme. Me quedaré en el suelo como aquel viejo. Y lo único que habrás sacado es tener el doble de latas, una maleta y una navaja. Oye, después volveré a pensarlo. Deberíamos ver si conviene separarnos. Pero ahora no, porque me siento solo. Lo pensaré en las montañas. Aunque no creo que ese chisme dispare. ¡Ojalá hubiese salido el tiro por la culata! ¿Estás casado? ¿Qué oportunidades he tenido yo de casarme? ¿Crees que quería meterme en este lío? Un chico de tu edad debería estar casado. Responsabilidades. Eso es lo que necesitáis los jóvenes. Todo eso ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Desde que inventaron la píldora ya no quieren casarse. Puedes acostarte con quien quieras, no tienes más que pedírselo. Modelos, esposas, enfermeras, secretarias, fisioterapeutas... ¿Crees que nos han visto? ¿Qué estarán haciendo? ¿Avisar? ¿Buscarnos? ¡Vuelve! Ahora. Ahora, ven. Hoy en día cualquiera puede hacer una guerra. Lo que necesitas es equipo y empezar. Se gusta mucho a sí mismo. Seguramente fue a una de esas escuelas, a una escuela de vuelo.
¿A qué puedes darle con ese chisme? A pocas cosas. El depósito está detrás de la cabina. Hay que apuntarle de lado. Sí. Solo tienes un tiro. Caerá como un murciélago. No sabe que tenemos escopeta. ¿Sabes por qué lo digo? Mi mujer tuvo que ponerse una mandíbula de plástico. Un perro alsaciano la atacó desde detrás de la barra justo cuando nos íbamos del bar. Siento lo de tu mujer. Fue terrible. ¿No denunciaste al dueño? No podía. Era su tío. Su tío era el dueño del bar, no podía denunciar a su tío. Apuesto a que en tierra firme no vale nada. Escucha, voy a hacer esto, voy a saltar, correr y gritar. Haré una representación, voy hacia la cima. Él vendrá hacia mí siguiendo con su juego. Y yo le pondré muy cerca de ti. Este es mi plan, ¿comprendido? Tírale solo al depósito, es lo único que importa. Quédate aquí. ¡Eso es! ¡En el punto de mira estaba su maldita cabeza! ¡Le he dado! ¡Se ha caído como un maldito cabrón! ¿Qué demonios estás diciendo? ¡Que por eso he fallado! ¡Pero no fallaré la próxima vez! ¡No volveré a fallar si tengo otra oportunidad, chico! ¿Qué te parece esto? ¡Un maldito regalo de Navidad! Si hubiera tenido esto... ¡Le hubiera borrado esa estúpida sonrisa de su asquerosa cara! ¡Se reía de ti, chico! ¡Yuhu! ¡Ojalá este hijo de puta sea su hermano! ¡Tú lo que tenías que hacer era apuntar al depósito! ¡No preocuparte por mí, idiota! ¡Oh, tenía algo en la mano, ¿lo ves? Y algo en su bolsillo. ¡Podía haber explotado! ¡Podía haber sido una bomba! Es una pena que haya fallado. ¿Eh?
Las 4:22, 17 de julio. Es un buen reloj, chico. Es suizo. ¡Vamos, chico! ¡Yuhu! Si le hubiera dado en el depósito, si le hubiese dado, tú también estarías muerto. No habíamos pensado en eso, ¿verdad? Te diré una cosa, Mac. A partir de ahora no jugará con nosotros. Te voy a decir algo, amigo. Ahora que tengo esto, no se acercará tanto. ¡Hey! El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Iré a buscar un ataúd. ¿Te apetece fumar? ¿Cuántos llevaba encima? 3. ¿Alguna fotografía? Sí, una foto de una chica. Nada de dinero. Tengo su mechero y un reloj. No quiero fumar, quédatelos. Yo no fumaré si no lo haces tú. Muy bien.
Este nos lo fumaremos por la mañana. Todavía me tiemblan las manos. Apetece, ¿verdad? Sí. ¿Qué hora es? No funciona. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Ordenar bien estas latas. ¿Para qué? Para saber lo que son en la oscuridad. Debemos saberlo para llevar una dieta equilibrada. Ay, ya te he dicho que sé de qué son. Vamos. ¿Lo sabes? Solo hay tres tipos. Las grandes son judías, las cuadradas carne y las medianas leche condensada. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo las huelo. No te creo. Créeme. Trabajé en Fortuna Mason, ¿sabes? La mejor tienda de Londres. Solo lo hice para coger experiencia y por lo que podía aprovechar. ¿Lo que podías aprovechar? Sí. Solían ir allí muchas chicas noruegas y suecas. Y una vez conseguí una chica australiana. Me llevó al Ritz. Ella lo pagó todo. Su padre era compositor. En el Ritz tienen los baños muy grandes. Puedes hacer de todo. Yo quise pagar, pero ella no me dejó. ¿Tienes hijas? Pienso mantener a mis hijas lejos de ti. ¿Por qué? No aguanto todo eso. ¿Aguantar qué? ¿Tú qué tienes que aguantar, Mac? Dame las bragas. ¿Dices que las medianas son de leche condensada? Sí, es lo que he dicho. Tienes razón. Dime, ¿por qué quieres mantener a tus hijas lejos de mí, Mac? ¿Yo soy un buen profesor? ¿Cuántas tienes? Dos. Bueno. Podría irles peor, ¿sabes? Ese cabrón de piloto, has debido darle un buen susto. Ansel. No toleraré que tontees con ninguna de mis hijas. Ya no vuela tan bajo, ¿eh? ¡Ven!
Me gustaría que no supiera que tengo esto. ¿Sigue él solo? Sí, nos quiere parar él solo. Eso dalo por seguro. ¿Mac? ¿Qué hay entre nosotros y las montañas? Nada. ¿Cómo que no hay nada? Aldeas. ¿No hay soldados ni patrullas? Las de la frontera. No lo sabes. No. Tú no sabes nada de nada, ¿verdad, Mac? Sé que estarás a salvo cuando llegues a la nieve. ¿Quién lo ha hecho, Mac? ¿Quién ha hecho esto antes? ¿Por qué no nos cavamos un par de tumbas y nos echamos a dormir? Es mejor cruzar por allí y subir por el otro lado. ¿Cuánto más? Uy. No tiene gracia, ¿sabes? Me has dado envidia. Chico, debo tener cuidado con los faldones de mi camisa. Tienes razón, pero no quiero bajar tanto. Lo siento, no nos queda más remedio. Date prisa. Espero que no estemos muy sueltos. Tenías razón con lo de la leche condensada. Es un maldito mariscal de campo. He perdido el sombrero.
Nunca conseguiremos pasar los dos juntos. Nos separaremos. Nos metemos aquí y nos tumbamos. ¡Tenemos que hacerlo! ¡No puedo! No encontraremos un lugar mejor. ¡No puedo tumbarme ahí y permitirles que pasen por encima de mí! ¡Vamos! 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 ¡Que entra ahí! La última vez que seguimos tu consejo nos encontramos con unas bayonetas en el culo. ¿Y de quién fue la culpa? Si ese esqueleto negro pasa por encima, nos lanzará gas mostaza. ¿Qué sugieres que hagamos? ¿Y por qué demonios tengo que sugerir algo? Tú eres el que hace las sugerencias. Eres el que está en esas tiendas de Londres haciéndole sugerencias a las chicas. No tienes ningún derecho a aprovecharte de ellas. Creo que estás como una cabra. Maldito maníaco sexual, deberías estar en la cárcel. Uno de esos padres debería haberte encerrado. Creo que deberían analizarte. ¿Qué? No deberían haber inventado la píldora. Vamos.
¿Te han herido? No. Esos idiotas nos han visto entrar aquí, ¿verdad? ¡Chicos, vamos! ¡Puedes pasar por el medio! ¡Vamos! ¡Por aquí, Axel! Pondré debajo de la almohada a ese cabrón. Chico, uno de tus compañeros de colegio. ¡Cállate, por el amor de Dios! ¡Cállate, maníaco! ¡Si encuentro a ese hijo de puta! ¡Hey, hijo de puta! ¡Ese piloto está intentando quemar todo lo que ve! ¡No puedo llevármela a la nieve! ¡No puedo llevármela, chico! ¡Hace mucho frío allá arriba! ¡Por lo tanto, vete! ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Adiós, encanto!
¿Y tu escopeta? ¿Eh? ¿Y tu escopeta? ¿No me oyes? Sácate el barro de los oídos. Sácate el barro de los oídos. ¿Eh? ¿Puedes oírme ahora? Sí, ahora te oigo. ¿Dónde está tu escopeta? Han sido los granjeros, ¿a que sí? Los granjeros nos han salvado, ¿verdad? Los pobres granjeros. Me duele la cara. Sí. Bueno, será mejor que te pongas algo de barro en ella. Cuando aparezcan las ampollas... ¿Lo ves? Ponte barro. No hagas ruido. Esta vez tendrás que hacerlo tú. Yo te cubriré con esto. ¿De acuerdo? Vamos, chico. Esto.
¡Vamos, reacciona! Toma. Está aquí, chico, te lo digo yo. Lo que necesitamos es comida, Mac. Está aquí, lo sé. Tienen orden, mi maldita disciplina. Los hemos jodido, ¿eh? ¿Por qué no le daría? ¿Quieres volver? Bueno, yo al menos he sacado un trago de esto. Ese maldito canalla seguramente estará ahí con el helicóptero, llorando encima de él. Quiero dormir. Esta lluvia no les dejará salir de los agujeros en que nacieron. ¿A cuánto está la nieve? Aquí no hay nada de nieve. La nieve se ha derretido. ¡Escucha! ¡Me hace falta dormir! Aquí no puedes dormir. ¡Vamos, levanta! ¡Dame tu brazo!
Ojalá no hubiera perdido mi sombrero. Puedo verme los huesos de los dedos. Las puntas sobresalen. No mires. Olemos como animales sucios. Es increíble que nos hemos hecho a nosotros mismos. Vale, vale. No estamos vivos, sino muertos. No deberíamos haberlo intentado. Nos arrastramos. Matamos con navajas. Nos sonamos la nariz con los dedos. Arrancamos cosas con los dedos. Nos limpiamos con los dedos. Tranquilo, chico, tranquilo. Señor, somos peores que animales. Está bien, chico. No, no te preocupes por eso. ¿Sabes que mi mujer tiene 5 años más que yo? Yo primero les miro la cara, Ansel. La cara y las piernas. Ella tiene una bonita cara, pero no buenas piernas. Tiene varices. Es a causa de los niños. Siempre está preocupada por sus piernas. Venga a depilarse. Las chicas no tienen buenas piernas. Y tampoco son tan guapas como su madre. Pero saldrán adelante, porque tienen su naturaleza. Lo que pasó fue que ella siempre salía con soldados americanos. Yo me puse la gabardina de mi padre y el sombrero de mi padre y me fui a una cabina cuando sabía seguro que ella estaba en casa. Así que llamé. Fingí acento americano. Bajé la voz y le dije, reúnete conmigo en el parque a las 3:30 el domingo por la tarde, al lado del kiosco de música. Estaba lloviendo. No había banda, pero ella vino. Yo tenía 16 años, ella 21. Llevaba un impermeable blanco. Cuando ella me vio con la gabardina y el sombrero de mi padre, se rió de mí hasta llorar. Luego se fue. Yo la seguí. Luego los americanos se marcharon. Y yo tuve que alistarme y 2 años después volví a casa de permiso. Y bebía mucho. Una noche ella tuvo que llevarme a casa. Me destinaron al este.
Ella me escribía 8 veces al mes. Estuve fuera mucho tiempo. Cuando ella tenía 37, sí, 37, yo tenía 30. Fuimos otra vez al parque un domingo por la noche. Mi mujer y yo. Bueno, fue idea suya. La poseí bajo el kiosco de la música. ¿Cuánto llevas con tu mujer? Años. Mis hijos son todos. Los hijos son todos. Me he hecho viejo. Sí, me he hecho viejo. Vamos, mequetrefe.
¿Los ves? Sí. Aún no me lo creo. ¿De dónde serán? ¿Qué dices? No sé de dónde son. Nunca lo he sabido. Bueno, no son ellos. Vamos. ¿Nos dispararán? No, ni lo pensarán. Vamos, Mac. ¡Vamos, Mac! ¡Mac! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado! ¡Vamos! Quizá yo pueda detenerles. No es necesario. Vamos, Mac. ¿Sabes una cosa? Todo ese tiempo, toda esa guerra, ella me esperó. Nunca salió con otro hombre. ¡Ven aquí, Mac! ¡Esto se acabó! ¡Somos libres! El día que me licenciaron, ella lo supo. Nadie se lo dijo. A 45.000 kilómetros de distancia. Llamó por teléfono a su madre. ¡Sube aquí, Mac! ¡Corre! Novios desde niños. Thank you.
¡Qué frescura! Sí, el aire es muy fresco aquí. Gracias a Dios, le dijo a su madre. Aquí vuelve el pajarraco. ¡Déjalo, Mac! ¡No podrás con él! ¡Qué buitre! ¡Cabrón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vas a morir! Mm-hmm.